Bienvenidos amantes del futsal, Suela Caramelo se hace presente en el estadio Vicente Polimeni para vivir el encuentro entre Torpedo y la selección de Las Heras. Vamos a ver las mejores imágenes de este compacto. El encuentro es auspiciado por Pavese, Bolonería Ferretería Industrial. Comunicate con nosotros al 423-4222. Las entrevistas son auspiciadas por Tu Viaje con Amigos. Elegí uno de los jugadores destacados del partido y Tu Viaje con Amigos te hace entrega a un voucher válido por 10 días de alojamiento en las playas de Ferrugen. Así bien, que bien, gracias, felicidades. ¿No? Gracias. Bueno, un empate que no los deja conforme porque no logran la clasificación. Y sí, vos mismo lo decís, un gusto amargo porque dejamos todo, pero no se pudo dar. El partido pasado, los dos partidos pasados no pudimos meterla y bueno, lamentablemente no pudimos conseguir el objetivo que era clasificar, pero también nos vamos un poco conformes porque dejamos todo, la verdad que dejamos todo. Equipos de Municipalidad de Las Heras, equipo de Cementista B, jugadores de La Cumbre, jugadores de Covincal. ¿Pudieron complementarse en estos tres partidos o les fue medio difícil? Difícil no fue, tuvimos poco entrenamiento, a diferencia de los otros equipos, junto con Municipalidad de Cruz fuimos los dos que nos armamos a la apurada.
pero tratamos de jugar simple y bueno, hacer lo que sabemos, que hacemos en nuestro equipo. En algunos momentos se pudo hacer y en algunos momentos no. Cuando no se pudo, tratamos de por lo menos la actitud no negociarla. Bueno, la actitud no se negocia y en este partido se notó. Pero, ¿cómo raspan los rusos, ah? Uf, parecían al principio, el primer partido, parecían dóciles y ahora ya se metieron de lleno al campeonato y bueno, nos jugaron de igual a igual. Nosotros tratamos de jugar de igual a igual a ellos y salió lo que salió. Te hacemos entrega también de este voucher válido por 10 noches de alojamiento en una playa Brasil. Lo auspicia a tu viaje con amigos. Bueno, felicitaciones por el gol y bueno, no se pudo al final, pero lo tuvieron ahí. Sí, fue un partido muy difícil. Estaba muy trabado, muy friccionado. Creo que no estuvimos finos en la definición y se nos terminó escapando la clasificación, pero dejamos todo. Dimos todo y no, lamentablemente no se nos dio ahí en el último segundo. Se nos queda la pelota atrás, pero dimos todo. Nada para reprochar del equipo, del cuerpo técnico, de nadie. Pusimos todo lo que teníamos, dimos mucha garra y estuvimos hasta el último segundo dando todo. Bueno, respecto al equipo ruso, a Torpedo, bueno, fueron bastante contundentes en la defensa. Era imposible entrar casi. Y era muy difícil, te doblaban las marcas, llegaban, se cerraban mucho. Tuvimos que mover mucho el juego, por ahí las individualidades también nos ayudaron. El pique de los chicos por las orillas, las alas. Creo que también manejamos bien el pivot, que era nuestra llegada. Pero sí, se cerraron mucho, eran muy, muy fuertes abajo, cerrándose y salían de contra. Las entrevistas fueron auspiciadas por Tu Viaje con Amigos. Finalizó el encuentro, la selección de la Cera y Torpedo igualaron 1-1. El encuentro quedó siendo favorable para el equipo ruso, ya que se sigue con chances de seguir participando de este torneo. El equipo lacerino quedó fuera de posibilidades de jugar las semifinales. Informaron desde el Estadio Polimeni, Julián Arciácono, Fabricio Lluvén y Ezequiel Fuentes.